Hoy le haremos un examen médico al Puma Brady y estoy muy contenta porque pasé una gran parte de mi vida trabajando con pumas, pero nunca había presenciado este tipo de examen médico, así que es el primero. Buenos días a todos y gracias por madrugar para el examen médico de Brady. Apreciamos su asistencia. Hay todo tipo de disciplinas presentes y tenemos la suerte de contar con la ayuda de Terry. Sí. Sí, así es. Este es un chequeo de salud anual de Brady. El Dr. Codd será quien dirija casi todo. Hoy anestesiaremos por completo a Brady el Puma. El propósito de eso es hacerle todos los procedimientos que sin anestesia no sería posible. Hola, precioso. Hola. El equipo fue a sedar a Brady y esto requiere de mucha delicadeza y cuidado. Y hay que asegurarse de que este animal salvaje sea tratado lo mejor posible. Como nuestro puma no está acostumbrado a ser tocado, lo sedaremos con una varilla especialmente diseñada para causarle la mínima cantidad de estrés al animal. Lo difícil aquí, ya que él presiente que algo está pasando, es hacer que se acerque hacia nosotros. Una de las varas con jeringa mide 1.20 m y la otra 2.40 m. Pero cuanto más rápido y con menos estrés lo inyectemos, mejor. La idea es hacer que se nos acerque y acertar al primer intento, pues si no, ya no se acercará más. Está encima de la caja. Bien. Su trasero está ahí. Gracias. Voy a intentarlo. Perdón, cariño. Logramos inyectarle la dosis requerida y ahora lo dejaremos solo y tranquilo. Calculo que dentro de unos 10 minutos debería estar inconsciente, gracias al efecto de la anestesia. Hola, amigo. Hola, precioso. Oye. Está pensándolo. Lo está intentando, sí. Pondré a todos al tanto. Llena todos los que esperan por Brady. Te copio. Todavía no está dormido. Solo avísanos. Ok, entiendo. Sujeta esto para que no se ruede. De acuerdo. Yo voy para allá. Bien, sí. Por desgracia, si solo está anestesiado a medias, no es seguro entrar a su jaula porque no sabemos cómo reaccionará y podría ser peligroso. Ya no debería estar despierto. Tenemos que ser pacientes. De acuerdo. Si no se duerme en 15 minutos, quizá no podamos proceder. Entiendo. Solo por su seguridad. Claro. Brady, Brady. Acuéstate, Brady. Bien hecho. Solo acuéstate, amigo. Está a punto de dormirse. Sientes mucho sueño. Nos acaban de notificar que Brady está listo para el procedimiento. Ya se durmió y el equipo debe entrar lo más pronto posible porque solo queremos mantenerlo sedado por un tiempo determinado. Muy bien. Muy bien. La sedación general es lo que mayores riesgos acarrea en cualquiera de estos procedimientos. Veamos cómo se ve Brady. Excelente. ¡Wow! Oye, amigo, ¿cómo te va? Las patas del puma son sorprendentes porque pueden vivir en desiertos altos y en campos nevados, y estas patas acolchadas les permiten andar por cualquier tipo de terreno, y esta es la forma en que pueden ser sigilosos por estas enormes y suaves patas. Ya está listo para ti, Darren. Es todo tuyo, amigo. Soy odontólogo general y le haremos una revisión para descartar cualquier clase de infección o enfermedad periodontal, porque los pumas también padecen de enfermedades dentales. Espejo MIX4, por favor. Es importante que Brady tenga una buena atención médica dental
y si tuviera un diente roto o enfermo, no podría comer bien, no funcionaría de manera adecuada y su longevidad se vería reducida o moriría. ¿Qué es eso? Ah, sí, parece que tiene un poco de sarro. Así que se lo tenemos que limpiar. Es muy satisfactorio. Sí, se siente bien. Da gusto limpiarlo. No sé por qué me agrada tanto ver cómo limpia. Ah, sí, es muy divertido limpiar el sarro así. Sí. Me encanta verlo salir tan rápido. Estoy seguro de que en su hábitat se quitarían este sarro masticando cosas. No que lo hacen masticando. Huesos, lo que sea. Así es como se saca el sarro. Su buena salud bucal quizá tenga que ver con la buena dieta que le dan en Wildlife Images. Solo le dan lo mejor. Solo lo mejor. Bien, eso se ve bien. Es magnífico. Tratemos de darle un vistazo del otro lado. Gracias por tu ayuda, Terry. Ah, no es. Voy a acercarme. Ah, maravilloso. De este lado. Se ve bastante bien. Tiene un poco por el borde de las encías y lo limpiaré. Bien. Cuando ves lo que come, piensas, hacemos un poco para nosotros. No come dulces como nosotros, los humanos. Sí, ni refrescos. Aquí luce muy bien. Bien, revisaré la parte inferior. Sí. También se ve fantástico. Debes mover su lengua del otro lado. Bien. Muy bien, se ve maravilloso. Bien. Muy bien. Y listo. Enjuágate y escupe y te sí, exacto. De dientes. Fue emocionante poder asistir al odontólogo y poder maniobrar la cabeza del puma y descubrirle los dientes. Y fue un procedimiento muy fácil. Ahora le haremos radiografías. Muy bien. ¿Hacia dónde nos movemos? Bien. Hay que hacerle radiografías a Brady para ver si sus órganos lucen normales y si sus huesos tienen problemas como la aparición temprana de artritis o problemas en la cadera. Disparando. Fantástico, fantástico. Perfecto. Quedaron bien. Hasta ahora todo va bien, pero sabemos que tenemos que terminar rápido para que no esté tanto tiempo anestesiado. Y el último paso es sacarle muestra de pelo y sangre para el Laboratorio Forense de Pesca y Vida Silvestre, ya que la información junto con su ADN le servirá para identificarlo. Antes de conocer a Steve, era técnico veterinario en un hospital de emergencia, así que han pasado unos 27 años desde que hice esto y realmente me trae recuerdos. Todo el proceso fue todo un éxito, como se esperaba, así que vamos a llevarle estas muestras de pelo. Ahora que le hicimos a Brady un chequeo médico completo, ya sabemos que no tiene nada malo y que es un puma joven, sano y feliz. Buen trabajo, cargadoras. Ahora es momento de despertar a Brady y dentro de un rato volveremos a ver cómo está. Vamos a Ashland, Oregon, al Laboratorio Forense Nacional de Pesca y Vida Silvestre, que es el único en su clase en el mundo que se ocupa de delitos contra la vida silvestre y de velar por el cumplimiento de las leyes relativas a esta. Se dedica al estudio de cualquier forma de vida silvestre que hayan asesinado por cualquier motivo, adornos, carne, tráfico ilegal de vida silvestre. ¡Ah, esto es increíble! No lo puedo creer. Oh, ¡wow! Esta es una colección increíble. Bien, aquí tenemos leones de montaña, también llamados pumas, que nos han sido donados o que fueron incautados. Llevamos muestras de sangre y pelos de Brady el puma al laboratorio forense para ayudarlos a identificar mejor cualquier parte o producto que ellos sospechen que pueda provenir de un puma. Los ayudará a identificar mejor al animal y hacer más factible la captura de los criminales, protegiendo aún más la hermosa vida silvestre alrededor del mundo, incluidos los pumas. Una cosa es cuando está claro que fue un puma, pero cuando los cortan mucho son difíciles de identificar. Absolutamente. Wow, Ken, Johnny, debo decirles, esto es muy revelador. Es maravilloso lo que hacen y horrible lo que tienen que enfrentar.
pero me alegro de lo que hacen y de poder haberlos ayudado junto a Wildlife Images con una donación el día de hoy de muestras de sangre y pelaje de Brady, el puma. Y cuentas nuestra historia. Claro que sí. Muchas gracias por su labor. Ha sido increíble.